Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Balcony TV. Alejandro Díez és Àlex Cooper. Avui a Balcony TV Barcelona ens toquen electroacústic, un dels temes clàssics del pop, a tota velocitat. Un, dos, tres, ja! Sigo andando a toda velocidad porque soy capaz de luchar contra el viento. Vuestra intolerancia no va a borrar los sueños que no borran el paso del tiempo. Ya no es un asunto de soledad, porque no estoy solo. Hay muchos más. No puede parar, nadie puede parar. Hoy veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. No puedo olvidar las noches de acción, cientos de buzones repletos de cartas, fotos del ayer en mi habitación. Sobre mi pared como moscas y arañas. Mañana quisiera para el mismo error. No puede parar, nadie puede parar. Hoy veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Quizás a nadie le importe ya, pero la antorcha en mi mano está y no morirá. Chicos, llegará. Es nuestro secreto. No puede parar, nadie puede parar. Hoy veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Veo que todo vuelve a empezar. Sé que todo vuelve a empezar. Àlex Cooper, bienvenido a nuestro balcón, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos hace mucha ilusión que estés aquí para presentar tu recopilatorio. Pop Corner, 30 años viviendo en la era pop. Un disco que tiene todo, temas propios y canciones nuevas, pero muchos grandes éxitos de la era del pop español, como por ejemplo esta versión de Los Flechazos. Hay quien dice, Àlex, que un recopilatorio es un canto a la nostalgia. Pero este no es el caso, ¿verdad? Bueno, en realidad he sido una persona que se ha apartado de la nostalgia en toda mi carrera. He intentado esquivarla como he podido, pero después de 30 años de canciones y de paseos por toda la geografía, llegaba la hora de hacer un recopilatorio y de tomarle el pulso al recuerdo. Y ahí están las canciones, un poquito, con una visión un poquito nostálgica en realidad, sí. Àlex, fue de niño que con la radio y los casetes empezaste a moldear tu pensamiento, a ampliar horizontes musicales e incluso a adoptar la estética mod. Pero dime, a ese niño, si en vez de los casetes que todos hemos llegado a rebobinar con un lápiz y de la radio hubiera tenido internet, la cosa habría sido distinta. Habría sido muy distinta porque internet ha supuesto una revolución tecnológica en todos los aspectos y las relaciones sociales han cambiado mucho gracias a las redes y a todo lo demás. Yo era un enamorado de la música, pero tengo que reconocer que mi generación fue una generación marcada por la música, por el pop y por el rock and roll. Le dio carácter a nuestra infancia y a nuestra juventud. No sé muy bien qué hubiera pasado porque la tecnología yo la utilizo ahora muchísimo y sé que es un instrumento muy válido para conocer cosas y seguramente acabaría enganchado una guitarra también, de todas formas.
Alex, nos gustaría pensar que no, pero muchas de tus canciones que dejaron imprenta en la época de los 70 y 80 sabemos que no son muy conocidas por las generaciones de los 90 o del año 2000. Pero aprovechando que estamos en un programa que es mundial y que muchos de nuestros espectadores son millennials, ¿qué les podemos contar sobre Alex Cooper? Pues mira, yo les puedo decir que últimamente con mi grupo, con Cooper, estaba haciendo canciones que reflejaban muy bien el estado de ánimo de una persona de mi edad, de la gente de mi generación. Lo que pasa es que ahora con el recopilatorio me toca volver a interpretar canciones que yo escribí cuando tenía 20, 18 o 25 años. He tenido que ponerme la piel del Alex adolescente para poder llevarlas al directo. Estoy descubriendo que hay maneras de ver la vida que, sea la época que sea, son atemporales, si eres un chaval de 18 o de 20 años. Y estoy casi seguro que os conectaría muy bien con el espíritu de las canciones, sobre todo de Los Flechazos. Alex, muchas gracias por estar aquí, de parte de todo el equipo de Balcony TV Barcelona. I a vosaltres ens esperim fins dijous que ve amb aquestes vistes des de l'hotel Aire Rosselló. Gràcies. Balcony TV. Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona.